La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al seminario web de Multiplica. En esta ocasión vamos a hablar sobre las tendencias de diseño de interfaz para este año 2016. Y comenzamos en un minuto. Ya, vamos a comenzar. Y antes que todo, obviamente, me voy a presentar. Yo soy Jerko Petsupane, diseñador gráfico, con más de un poco más de 10 años de experiencia. Y ahora ejerzo como director de arte en Multiplica Chile. Y también como director de diseño front en Multiplica Latam. Ya, estoy obviamente acá trabajando acá en la oficina de Chile. Y vamos a dar inicio a la presentación. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver esencialmente las tendencias de diseño de interfaz de este año, pero yo también quise retomar la conversación sobre los principios básicos de diseño en general y también de diseño de interfaz. Así que antes de ver las tendencias, vamos a ver cuáles son los principios básicos de diseño que son transversales a toda tendencia, a toda moda. A cualquier estilo que se va marcando año a año, ¿ya? Y también finalmente vamos a ver algunas conclusiones que sacamos con respecto a las tendencias y a los principios básicos de la presentación en general. Y también a quién va dirigido esta presentación. La presentación va dirigida especialmente a diseñadores de interfaz, ¿ya? Que son los que más les interesa básicamente cuáles son las tendencias de este año, pero también va dirigida a los consultores UX, a los consultores de experiencia de usuario, porque ellos también están viendo y obviamente influyen en lo que es la interfaz en sí. Entonces, y como ustedes saben, hay una delgada línea ahí entre consultor de diseño de experiencia y diseñador de interfaz. Entonces también van dirigidos a ellos. Y finalmente también van dirigidos a los clientes, que son los que son también los más interesados en saber cómo se vienen este año las tendencias y qué es lo nuevo que se viene con
con estas tendencias. Y vamos a comenzar con los principios básicos de diseño. Los principios básicos son, y voy a hablar como en general, no principios básicos de diseño de interfaz, sino que de diseño en general, diseño de producto, de marca, de lo que sea, ¿ya? Y dentro de los principios básicos, primero me quiero enfocar en la importancia del buen diseño. Todo hablándolo en general, igual vamos a ver algunas cosas de diseño de interfaz. Por ejemplo, el buen diseño otorga personalidad a un producto. Esto quiere decir que si nuestro producto, nuestra interfaz, lo que sea que estamos diseñando, no tiene un buen diseño, no le da esa personalidad que queremos darle, ¿cierto? Enfocándolo en la marca. Entonces, una de las características del buen diseño es otorgar personalidad. Otra característica del buen diseño es que ayuda a la gente a hacer cosas que nos importan. ¿Y qué significa esto? Que más allá de lo estético, el diseño cumple la función de facilitarnos las cosas. Eso quiere decir que nos guía y nos ayuda a hacer las cosas que nos importan de manera rápida y simple. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que tengo acá es un cajero de IDEO que lo hizo hace unos años atrás. Y claro, estéticamente está súper bien resuelto, pero también la idea de ellos era crear una interfaz que no fuese una barrera entre el usuario y lo que estamos haciendo. Y acá, como les dije, de manera simple y desapercibida, o sea, que el buen diseño apela a que hagamos las cosas o lo esencial de las cosas, lo esencial de del producto, de la interfaz, de lo que sea que estamos diseñando, es eso. En cambio, la interfaz mal diseñada o de mal diseño es frustrante porque tiene, en este caso, por ejemplo, en una cabina de avión, tiene una curva de aprendizaje demasiado alta que nos hace que nos alejemos, ¿cierto? Que evitemos usarla. Por ejemplo, una interfaz de un sitio web que si hacemos la comparación es prácticamente igual que una cabina de avión, ¿cierto? No sabemos dónde hacer clic primero, dónde leer primero, leer después. No hay una jerarquía visual. Está más que mal diseñado, no está diseñado finalmente. No está bien pensado. Y dentro de esta del buen diseño, se podría decir, hay siete principios que son principios universales. Universales quiere decir que abarca todo el ámbito del diseño, ya no necesariamente de interfaz, gráfico, ¿verdad? Sino que abarca todo el ámbito del diseño. Por ejemplo, uno de los principios básicos es la igualdad de uso. El diseño, como lo dice acá, debe ser fácil de usar y adecuado para todas las personas independientemente de sus capacidades y habilidades. Estamos viendo un ejemplo de un baño para discapacitados, donde podríamos hacer el símil dentro del diseño de interfaz con lo que sería la accesibilidad, ¿cierto?, de la web. Ese sería estaríamos aplicando este principio básico que es la igualdad de uso. Otro principio básico es la flexibilidad, que quiere decir que los usuarios tienen múltiples preferencias. Por ejemplo, en este caso, carcasas de color, ¿cierto? Uno elige las preferencias según su gusto, y llevándolo, por ejemplo, a la interfaz, podríamos decir que los usuarios tienen múltiples preferencias de dispositivos para navegar dentro de nuestro sitio. Algunos eligen móviles, otros eligen desktop, y más bien algunas personas no eligen, sino que obedecen
al momento del que se encuentran o el contexto, ¿cierto? En el trabajo, por ejemplo, no sé, lo pueden revisar más en el móvil que en el desktop y en la casa más en desktop que móvil o al revés. Entonces, el principio de flexibilidad lo podríamos llevar a el diseño responsive, en el caso de interfaz. El principio 3, que siempre el diseño tiene que ser simple e intuitivo. Eso quiere decir que, y como hablé en un principio en el ejemplo de la cabina de avión, tiene que ser muy fácil de aprender y la curva de aprendizaje tiene que ser muy, muy corta. Y lo vemos en este ejemplo que es se podría decir que es el ejemplo más simple, más fácil, donde el interruptor tiene, ¿verdad?, dos movimientos, uno para encender y otro para apagar la luz. Simple. El usuario ya sabe qué es lo que tiene que hacer y no nadie le tiene que explicar nada. Llevarlo a la interfaz sería, por ejemplo, aplicaciones que fuesen, y lo que está proliferando ahora son aplicaciones de una sola acción, ¿cierto? Enviar una foto, chatear, qué sé yo, compartir algo, ¿cierto? Y no todo junto, que a veces pasa que son aplicaciones que quieren abarcar mucho, pero al final no concentran sus esfuerzos en perfeccionar ninguna de las aristas. Otro principio es la información que debe ser fácil de percibir. El diseño comunica de manera eficaz la información necesaria para el usuario. Esto quiere decir, y en el caso que estamos viendo ahora de estos mensajes de alerta, es súper fácil de percibir. Tenemos la pantalla y se nos bloquea básicamente la pantalla mostrando un mensaje, ¿cierto? Y la entendemos directamente sin rodeo. Y en este caso también, la información es súper fácil. Yo lo que quiero ver es cómo va a estar el clima hoy día, el tiempo, ¿cierto? ¿Cuántos grados van a haber? Fácil. No hay nada entre medio. No se muestra información que no es imprescindible. Entonces, al final hacemos y diseñamos unas interfaces que son fáciles de percibir. Otro principio es la tolerancia a errores. Eso quiere decir que tenemos que minimizar los errores accidentales o fortuitos que puedan tener los usuarios. O sea, errores de, por ejemplo, y acá hablo dentro de la interfaz, no sé, las migas de pan, los estados de los botones, las guías, ¿cierto? Todos son ayudas que me dicen dónde estoy, ¿cierto? Y qué es lo que tengo que hacer. Y si me quiero devolver, lo puedo hacer. ¿Ya? Otro principio es el de escaso esfuerzo, donde se tiene que usar con el mínimo esfuerzo posible y súper eficaz. O sea, eso también. Retomamos el tema de la curva de aprendizaje, donde el esfuerzo, ¿cierto? Debe ser mínimo por parte del usuario para conseguir una interfaz súper fluida y que finalmente se quede dentro de nuestro sitio. En este caso, por ejemplo, las guías de los pasos, ¿cierto? Acá yo no me tengo que esforzar y no tengo que complicar en cuántos pasos van a ser dentro de un carro de compra, sino que ya en la interfaz, el sistema me está avisando cuántos pasos y cuánto más o menos me voy a demorar. Y ahí yo puedo calcular cuánto más o menos me voy a demorar en acabar una compra, ¿cierto? Y eso baja también el estrés del usuario al estar navegando. Y el último principio es de dimensiones apropiadas. Este quiere decir que los tamaños y espacios deben ser apropiados para el alcance, manipulación y uso de parte del usuario. Y esto es independiente del tamaño, posición y movilidad. Y llevándolo en la interfaz es básicamente cómo hacemos para que el usuario se sienta cómodo, ¿cierto?
navegando, por ejemplo, en móviles, ¿cierto? Hay algunas aplicaciones que son con botones muy pequeños y cuesta navegar, cuesta hacer las acciones que tienes que hacer dentro de la aplicación. Entonces, una de las cosas que recomiendo hacer antes de diseñar, basado como en este principio, es que tienes primero que conocer a tu usuario, ¿cierto? Si es un usuario de mayor de edad, tienes que, llevándolo al caso práctico y sencillo, tienes que hacer botones más grandes. Si el usuario está fuera, por ejemplo, el contexto de él está, no sé, fuera en la calle, ¿cierto? Porque tiene que revisar unos mapas, no sé, por decir algo. Hay que considerar que la luz que está afuera no es la misma que uno usa dentro de la oficina, de la casa, etcétera. Siempre conocer al usuario y el contexto donde se encuentra. Vamos ahora a la psicología de la forma. Siguiendo un poco con el tema de lo visual, ¿cierto? Y de cómo procesamos estos estímulos visuales. Hay un movimiento que se llama Gestalt, que es de la psicología de las formas, y básicamente es el campo de la psicología que explica cómo la mente humana percibe y organiza los estímulos visuales. Acá hay un poco de historia, lo vamos a saltar para no demorarnos y nos vamos directo al grano. Y esto es lo que le decía yo, el campo de la psicología donde explica cómo la mente humana percibe y organiza los estímulos visuales. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Este ejemplo es cuántos puntos blancos ves en la cuadrilla, ¿cierto? Que el cerebro, la mente, como está, analiza todo el contexto. Las líneas, ¿cierto? Los cuadrados negros y los puntos blancos empieza a crear una estimulación donde nosotros en realidad percibimos los puntos como puntos negros. Acá, por ejemplo, la estructura esta con tres extremidades, ¿dónde se cierra? Si nosotros miramos el extremo derecho, vemos que está todo completamente cerrado, perfecto. En cambio, si lo vemos al extremo izquierdo, hay tres puntas. El cerebro, la mente humana, intenta siempre cerrar la forma. Y es por un tema de memoria. O sea, siempre nosotros, lo lógico, ¿cierto?, es que veamos esta estructura cerrada. Entonces, la mente empuja a aquello. También, en este ejemplo, por ejemplo, que vemos copas o vemos caras, ¿cierto?, o ambas. Según cómo se perciba, nosotros estamos viendo copas, caras o ambas. ¿Y qué pasa acá, por ejemplo? ¿Se mueve o no se mueve? También el cerebro empieza a completar, por decirlo de alguna manera, este recuadro, ¿cierto? Este contexto, esto que estamos viendo, y lo que él nos dice es que en realidad se está moviendo por la forma, ¿cierto?, de estos óvalos que se van encogiendo en las esquinas, nos da una forma, nos da una sensación de que se está moviendo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué pasa esto? ¿Cierto? Estamos un poco confundidos. Y es que, como les he dicho, la mente configura a través de ciertas leyes, o sea, las leyes obviamente las sacaron después, que los elementos que llegan a través de los canales sensoriales, en este caso por los ojos, ¿cierto? Visual, nos da una percepción donde juega la memoria, que es lo que nosotros siempre recordamos o que debemos o que sabemos que son. Que deberían ser, ¿verdad? Y nos juega estas trampas de repente. Y obviamente nos hace algunas veces que se equivoque.
Hay muchas leyes de Gestalt, algunas que son primarias y otras secundarias, pero en general estas tres leyes son las que más representan o las que más se representan dentro del diseño de interfaz, que es la proximidad, similitud y cierre. En el caso de proximidad, dice esta ley que, que es de los objetos cercanos entre sí que tienden a ser percibidos como un grupo, ¿cierto? Los que están cerca entre sí, tú lo ves como un grupo inmediatamente. En el caso, llevándolo a la interfaz, por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos dos noticias, ¿cierto? Lo percibimos como un grupo de noticias. En cambio, en el lado derecho es un grupo de texto que lo vemos como un párrafo. En este caso es un grupo de marcas, ¿cierto? Que puede estar en cualquier sitio web, en alguna sección de socios o qué sé yo. Y los sentimos como un grupo uniforme, o sea que cada uno es igual con el de al lado, ¿cierto? Jerárquicamente. También pasa con el header, donde nosotros percibimos y ya sabemos automáticamente cuando vemos un grupo de textos, ¿cierto? Uno al lado del otro, sabemos que ese es el menú de navegación. La similitud, la otra ley, donde dice que los objetos similares, es muy similar al anterior, los objetos similares entre sí tienden a ser percibidos como un grupo. Y el ejemplo acá es que, no siendo iguales, nosotros sabemos que todos estos grupos de objetos, ¿cierto? De texto con fotografía, son noticias. En este caso también, son tres, aunque la fotografía con el título y el párrafo abajo son completamente diferentes, sabemos que el grupo en sí se percibe como un todo. Vamos a hacer una pausa porque creo que no se ve la pantalla. Ahí salió recién. Estas leyes de Gestalt lo que hace es como llevar al lado más científico el diseño de interfaz, cosa que algunos, por ejemplo, creen que es solamente un tema como de gusto, ¿cierto? Y no va más allá que de eso. Pero en realidad hay sustentos que dicen que se puede llevar a números, ¿cierto? Es un tema un poco más complejo. Espero que se vea la pantalla, yo voy a seguir y ahí me van a avisar. Otro caso de similitud. La similitud, por ejemplo, en este caso son tres columnas donde muestra título, muestra subtítulo, párrafo, fotografía. Y claro, cada elemento es súper diferente al otro, pero nosotros lo percibimos como un artículo completo, ¿cierto? Un todo. Y eso es porque elementos similares que están juntos o dentro de un área, los sentimos como un todo. Acá también la interfaz de Windows Phone. También se siente como en todo cada uno de los menús, ¿cierto? De la fotografía. Se siente como un acceso, claro, cada uno es un acceso diferente, pero todos cumplen la misma función. Ya, voy a hacer una pausa porque
Creo que no se está viendo la pantalla. Ya. Creo que ahora sí. Si es así, recién están viendo mi pantalla. Ya. Voy a confirmar que ahora sí se ve. Y voy a repasar rápidamente los ejemplos. Para el que no pudo ver la pantalla, voy a repasar. Ya, me dicen que no se ve. Ya, creo que ahora sí. Ya espero que ahora se vea. Dice que no sabe qué pasa. Estamos ajustando los problemas técnicos. Ya. Creo que el tema es que no me. Cuando pongo pantalla completa al. Dice ahora sí. Ya. Cuando muestro pantalla completa, no me muestra. Detiene el modo de compartir pantalla. Eso es. Así que lo tenés que hacer acá. Ahí. Así nomás. Ya. Bueno, ahora sí. Hola, soy Yerko. No, mentira. Ya, para los que no vieron, que parece que fue el 99,9% que no vio nada, voy a repasar muy, muy rápidamente lo que vimos, ¿ya? Espero que ahora puedan ver. Ya, me dicen que sí, así que me confirman la central que estamos viendo. Ya, lo del diseño, importancia del diseño. Les mostré acá los ejemplos de los productos con personalidad, ¿cierto? El cajero automático de IDEO, el equipo Braun, súper minimalista de Braun. De Dieter Rams, ¿verdad? La cabina del avión, ¿cierto? Muy compleja, con una curva de aprendizaje exageradísima. Y el sitio web, que es básicamente lo mismo que la cabina, pero digital. De los principios básicos, el baño, ¿cierto? De discapacitado, que es el símil del tema de la accesibilidad web. Flexibilidad. Hablamos de flexibilidad con el tema de los gustos, ¿cierto?, de cada uno y también cómo nos conectamos a la web dentro del contexto en que nos encontramos. Simple e intuitivo como un interruptor de luz, igual para las aplicaciones que son de una sola acción. Información fácil de percibir con mensajes. Súper claro. Y como pasa también acá, vemos lo que queremos ver es la temperatura que va a ser hoy día, la vemos. Tolerancia a errores, ¿cierto?
que nuestras interfaces tengan adelante, atrás, breadcrumb, no sé, poder hasta poder loguearme de diferente manera, escaso esfuerzo, hablando igual de la curva de aprendizaje, en este caso que nos avise la interfaz, el sistema, en qué etapa estamos, el tema de las dimensiones apropiadas, tamaño de los botones para aplicaciones de usuarios de tercera edad, un ejemplo súper básico. Psicología de las formas, Gestalt, lo que estábamos hablando. Los ejercicios típicos de la cantidad de puntos blancos que puedes ver, ¿cierto? El cerebro se confunde y empieza a mostrarte puntos negros en vez de blancos. Las formas que están cerradas, ¿cierto? El cerebro también tiende a cerrar las formas. En este caso estamos viendo una forma con tres extremos, pero al otro lado son solamente dos. Copas o caras, ¿cierto? Que es lo que estás viendo. ¿Se mueve o no se mueve? El cerebro también tiende a decirte que se está moviendo solamente por la forma de las figuras, ¿cierto? Estos óvalos se empiezan a encoger o a adelgazar en la esquina y eso nos da una sensación de que se está moviendo. Entonces acá decimos, ¿pero qué pasa? ¿Cierto? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? Y es que, como les dije, la mente configura a través de ciertas leyes los elementos que llegan a través de los canales sensoriales, en este caso de la visión o de la memoria. Y nos tiende, no, 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 nos tiende trampas de repente, nos pone algunas trampas o se comporta erróneamente. Y estas cosas las tenemos que aprovechar en la diseño de interfaz. De todas las leyes de Gestalt, hay tres que son las que más nos llaman la atención, los que más nos sirven para el diseño de interfaz, que fue la proximidad, ¿cierto? Lo que les dije, de los elementos más cercanos tienden a ser percibidos como un grupo. En este ejemplo se puede ver las noticias a la izquierda y un párrafo a la derecha, ¿cierto? No estamos separando la noticia de arriba con la de abajo, que es un contenido diferente, no, en realidad son dos noticias diferentes, se comportan iguales. O estos logotipos de marcas, ¿cierto? Son todas iguales, o sea, todas jerárquicamente son iguales, ¿cierto? Se comportan de la misma manera. Lo que pasa también con el menú de navegación, cuando hay un. Y siguiendo con el tema de la proximidad, una letra, un párrafo o un ítem al lado del otro lo tendemos a asociar con el menú de navegación automáticamente. La similitud es que los objetos similares tienden a ser un grupo, por ejemplo, las noticias, aunque no son iguales, son todas noticias. En este caso, los tres son iguales, pero por ejemplo, si nos vamos a uno, la fotografía con el título y con el párrafo son diferentes, pero lo percibimos como un todo, como un solo acceso. Igual pasa con este ejemplo de las noticias. Y con el del Windows Phone. El cierre, que es y lo que vimos, por ejemplo, de esta forma que tenía tres extremos, ¿cierto? Y dice que bastan algunas partes del objeto para percibir el objeto completo. Estamos viendo un círculo y un triángulo, ¿cierto? No cuatro líneas y cuatro líneas en cada forma. Y llevándolo al diseño de interfaz, están, por ejemplo, los carruseles. Nosotros en los carruseles sabemos que hay más, ¿cierto? Hay más contenido hacia la derecha solamente con ver un trozo de un ítem. O, por ejemplo, la aplicación Line, que ya es un ejemplo un poco antiguo porque ya no es así, parece que es de interfaz de Windows Phone. También, y bueno, Windows Phone funciona también de esa manera. Muestra un poco de contenido que va a comenzar, ¿cierto? Que sigue hacia la derecha y sabemos que hay más contenido. Y
Bueno, eso es por el tema de la de Gestalt, de la psicología de la forma. Antes de ver las tendencias, voy a ir un poco más rápido porque se nos va a hacer un poco el tiempo. Lo básico del diseño de interfaz. Ya ahora vamos ya específicamente al diseño, ¿cierto? ¿Y qué es lo que deberíamos definir desde un comienzo, incluso antes de diseñar? ¿Qué es lo que tenemos que tener para comenzar un diseño de interfaz? Primero, paleta cromática. Eso es lo más básico que podemos hacer. Sin una paleta cromática, podemos empezar a, o comenzar a diseñar diferentes interfaces con diferentes colores y nos va a quedar un despelote, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, de la paleta cromática va muy, muy de la mano con la marca de la que estamos diseñando la interfaz, ¿cierto? Si la marca tiene rojo y azul, obviamente no, pues, no vamos a hacer una interfaz, no sé, verde. Siempre tiene que ir de la mano de la, del lineamiento gráfico de la marca. Uso tipográfico. La tipografía también es uno de los elementos más básicos y fundamentales para definir la interfaz. Entonces es imprescindible que la definamos antes de comenzar a diseñar. Casi siempre, de todas maneras, las marcas tienen ya definidas algunos usos tipográficos dentro del lineamiento de la marca. Así que si no tienen y no nos podemos guiar por eso, tenemos que ya definir según el concepto, ¿cierto? Y lo que queramos de la interfaz. Y lo último es el tema de crear el estilo visual. Uno puede comenzar el diseño con los dos anteriores, ¿cierto? Definiendo, bueno, teniendo la marca, definiendo la paleta cromática y la tipografía. Pero también es muy útil definir algunos conceptos, algunos estilos visuales básicos para que nos sirvan como de guía y tengamos una consistencia dentro de la interfaz. Por ejemplo, en este caso, definir la botonera, el botón principal, el botón de acción secundario, etcétera. Y así ya sabemos cuál usar cuando estemos diseñando nuestra interfaz. Y bueno, esto ya es casi obligatorio, pero siempre lo repito. Uno siempre tiene que diseñar sobre wireframes. Si uno diseña desde cero, aparte de ser mucho más lento, porque uno tiene que definir desde toda la experiencia, ¿cierto? La jerarquización de contenido, etcétera. Bueno, y aparte sale mucho más caro empezar a corregir desde diseño que en vez de wireframe, ¿cierto? Por tema de gráficos, colores, fotografía. Lo que siempre y lo que se debe hacer en realidad y recomendable es diseñar sobre wireframes. Nunca, nunca solo. Tirarse solo, ¿cierto? Sin ninguna referencia. Bueno, y algo importante también que quería decir acá también era el tema de que el wireframe tampoco es un diseño en blanco y negro, ¿cierto? Algunos tienden a diseñar o básicamente como a pintar el wireframe, respetando casi por completo cualquier estructura y proporción dentro del wireframe. La idea del wireframe es jerarquizar y mostrar los contenidos. Lo que tenemos que hacer nosotros en diseño es proponer, ¿cierto?, una interfaz que tenga esa jerarquización y ese contenido, pero no tenemos que llevarlo como a tan extremo de llegar y pintar el wireframe porque ese no es una propuesta, sino que es un wireframe a colores, básicamente. El último es que el diseño tiene que ser consistente. Y esto lo digo porque en varios ejemplos
No sé, me toca, por ejemplo, ver que los botones de las páginas interiores con la home son diferentes, o que hay algunas interacciones que pasan en alguna sección que en otras pasa diferente, y así. Entonces tiene que ser consistente gráficamente, con consistencia en las interacciones y en la experiencia en general. Ah, y por último, se me olvidaba, el feedback es súper esencial. Trabajar en equipo es imprescindible, ¿cierto? Uno como diseñador tiende como a trabajar solo, ¿cierto? A no preguntar a nadie, porque uno avanza más rápido y saca propuestas en menor plazo. Pero es súper importante consultar, por ejemplo, a los pares, consultar a mostrarle y exponerle, por ejemplo, a los diseñadores de experiencia de usuario cómo va el diseño, y también, y muy importante, a los clientes, que es el que va a recibir el producto final. Todos ellos aportan. Y va a ser finalmente que hagamos y que evolucionemos nuestra interfaz a una mejor. Y como ejemplo de algo que estamos hablando de interfase, lo voy a llevar a un ejemplo de un director, Wes Anderson, un director norteamericano, que él, yo creo que si no hubiese sido director de cine, hubiese sido diseñador. Y es porque bueno, y es uno de los directores más meticulosos detallistas del cine. Y si llevamos todos estos ejemplos que vimos, podemos ver todo lo que dije de los colores, ¿cierto? De la consistencia. Y podemos ver ejemplos. Por ejemplo, ahora acá, no sé, una consistencia en la paleta de colores. Perfecto. ¿Cierto? Consistencia en paleta de colores. También. Él define una paleta de colores y con esa trabaja hasta el final. Composición. Siempre él usa la simetría, ¿cierto? Como composición. Se nota bastante en sus películas. Acá hay un ejemplo. Es muy detallista con eso. Composición, ¿cierto? Cuando muestra escenas, cenitales sobre todo, se preocupa de cada mínimo detalle de lo que aparece en pantalla. Eso es lo que tenemos que hacer también en el diseño de interfaz. Cada elemento que está en la pantalla está por algo. No es un adorno, no es porque se nos antojó hacer eso, sino que cada uno tiene una funcionalidad. Y ya por fin llegamos a lo que nos convoca, que son las tendencias de diseño interfaz de este 2016. Hay que aclarar igual que estas tendencias ya las estamos viendo, yo creo que hace 1 o 2 años atrás, incluso 3, y que se han perfeccionado con el tiempo. O sea, muchas de las tendencias comenzaron en el 2014, 2013 incluso, pero ya llegaron a un nivel que se están perfeccionando y se están agregando nuevas cosas dentro de estas tendencias. Y empecemos por los patrones de diseño. Acá yo hice una agrupación de las tendencias y fui de lo más particular a lo más general. Y vamos a empezar con los patrones de diseño, que son los elementos que están dentro de la pantalla y que no hacen transmitir mejor y más atractivamente los contenidos. Por ejemplo, scroll largo. Esto es algo que viene ya hace un par de años, ¿cierto? Que incluso fue tema de debate, porque algunos dicen que todo el sitio se tiene que ver dentro de la primera pantalla,
que nadie hace scroll, pero podemos decir que gracias a las redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, Pinterest, ya el usuario tiene asimilado el uso del scroll largo, ¿cierto? Y cumple dos funcionalidades. Mostrar mucho contenido dentro de una sola página, pero también nos podemos mostrar áreas de contenido al momento de empezar a hacer scroll. Por ejemplo, en este caso, en la web de Metriplica, vemos la bienvenida, después vemos los clientes, noticias, ¿cierto? Y uno se puede quedar ahí en alguna de esas áreas navegando. Otro ejemplo, igual, donde comienzan a aparecer los contenidos y se forman estas micro áreas, se podría decir, dentro de la misma página, donde te muestra ciertos contenidos según vas navegando. Este no lo puedo ver. No, no se puede. También era otro ejemplo de un scroll. Menuda hamburguesa, como se dice, que viene heredado de la interfaz móvil, ¿cierto? Este menú que son tres líneas donde uno lo toca y aparece, ¿cierto? El menú de navegación o aparecen otras cosas, pero ya sabemos, ya tenemos en nuestro inconsciente que al presionar ese icono va a aparecer algo, ¿cierto? Y básicamente va a ser un listado de un menú o de algún logueo, por ejemplo. Entonces, este se empezó a usar hace un tiempo en móviles, pero ahora se está heredando hacia escritorio, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos un sitio de escritorio donde muestra el menú de hamburguesa. Lo que sí hay que tener cuidado es que este menú y lo que como usuario, ¿cierto? Lo tiene asimilado ya, que lo único, piensa que y sabe que solamente está el menú de navegación ahí. Entonces hay que tener cuidado de repente de ocultar más contenido esencial dentro de este menú de hamburguesa. Yo creo que con el menú basta. Y si queremos mostrar, por ejemplo, noticias o login o lo que sea dentro de ese menú, quizás el usuario va a tener que descubrirlo, ¿cierto? Y no lo va a saber a la primera. Otra tendencia, y que ya obviamente ya se está aplicando súper fuerte y viene de hace ya un tiempo y viene de las redes sociales, es el diseño de tarjetas, que es básicamente el diseño y la idea finalmente de desplegar contenido y que son modulares, ¿cierto? Y la gracia que tiene y de qué nos sirve finalmente es que podemos ordenarlo según nuestras preferencias. En Pinterest, por ejemplo, podemos ordenarlo según, acá podemos ver según mis pines, según los usuarios, tableros, etc. Por ejemplo, se usa mucho en el e-commerce, donde te despliegan, por ejemplo, tú entras a un e-commerce, puede ser un e-commerce pequeño, te muestra todos los productos, ¿ya? Te despliega todos los productos de una. Y tú después vas filtrando cuáles son los que quieres ver en realidad. Y finalmente lo que hace es usar, mover estos módulos, ¿cierto? Y acomodarlos según tu preferencia. Ahí hay un ejemplo de Pinterest en movimiento. Otro ejemplo es como que pasa en los blogs, ¿cierto? Que se va mostrando como diseño de tarjeta. Variación tipográfica, otra tendencia. Ya
hace un tiempo ya, y gracias, y básicamente gracias a Google Fonts y otras tecnologías, podemos hacer uso de diferentes tipos de letras, ¿cierto? De fonts que nos ayudan a crear una interfaz más atractiva, a comunicar mejor un contenido, ¿verdad? Y es tiempo, yo creo, de olvidarse de Arial y Times, porque todas las plataformas, prácticamente todas las plataformas, soportan este tipo de tecnología, ¿ya? Acá hay otro caso, por ejemplo, son todas tipografías renderizadas en tiempo real. No hay, ya no, no, obviamente ya no se usa las tipografías especiales, por decirlo de alguna manera, diferentes, no de sistema, con imágenes. Ya eso ya está afuera. Otra tendencia son las videos y fotografías de fondo muy grandes. Obviamente esto ya se viene desde hace unos años atrás. El video está entrando fuerte, sustituyendo a la fotografía, ¿cierto? Para darle un poco más de movimiento y que sea más atractivo para el usuario. Y bueno, lo podemos ver acá en el ejemplo, ¿cierto? Entre una imagen estática y una imagen en movimiento hay mucha diferencia. Y le tenemos que dar gracias, yo creo, a la tecnología, a las nuevas tecnologías, o sea, a las conexiones más rápidas, a computadores más potentes que nos permiten aprovechar este tipo de contenido. Otro ejemplo. Bueno, hay ejemplos extremos que es solamente fotografía. También otro ejemplo. Acá un e-commerce donde muestra una gran fotografía de fondo y te muestra la parte de un producto que quiere que está vendiendo. Lo que sí hay que tener cuidado, y es una recomendación acá, es que todas las fotografías y videos que se utilicen en el sitio web tienen que ser propias, de producción propia. Ya olvídense de la fotografía stock de Banco Imágenes. Eso ya no existe, o sea, todavía existe, pero no es una buena práctica porque no vamos a estar haciendo una interfaz personalizada, una interfaz nuestra, ¿cierto? Esa misma fotografía puede estar en otro sitio y chao pregnancia, chao personalización y credibilidad también por parte del usuario se pierde. Animaciones que enriquecen la experiencia. Obviamente también hemos visto animaciones, pero ya se están integrando mucho más. Van apareciendo, por ejemplo, contenido adicional cuando uno pasa sobre el mouse, sobre, por ejemplo, en este caso, una fotografía, aparece contenido adicional que nos muestra por ejemplo, el nombre del artículo, ¿cierto? Y un detalle abajo. Y bueno, y gracias también a plugins, ¿cierto? Que funcionan con mucho con muchos JS, con todos los templates, ¿cierto? Toda la lo que lo, para crear sitios, ¿cierto? Dentro de eso existen los plugins donde te facilitan la aplicación de estas tecnologías, en este caso de las animaciones. Es muy fácil hacerlo. Obviamente, si uno quiere personalizarla, ya es un tema un poco más complejo, pero existen mucha tecnología a la mano donde poder agarrarse y hacer este tipo de cosas. También animación, dentro de lo de animación, botones, navegación, menú, ya no es dentro de los sitios, ya no hay muy, muy pocas cosas estáticas. Lo que clicamos, lo que pasemos por sobre, todo tiene animación.
Y bueno, aparte de ser atractivo, ¿cierto? Visualmente, también nos sirve y nos avisa, pasamos sobre claro, del logo, ¿cierto? Y nos dice, hay algo más, ¿verdad? Y uno le hace clic y realmente había más contenido. Enriquece la experiencia y fortalece también la marca. Galerías, también otra tendencia en animaciones es cómo mostramos la fotografía, cómo podemos de una forma creativa, cierto, original, mostrar fotografía o galería de fotografía para que no sean tan estáticas. Microinteracciones. Ahora ya nada es tan estático, ¿cierto? Y muchas cosas ocurren dentro de una sola página. Por ejemplo, lo que vimos en Scroll Infinito hacia abajo, todo ocurre en esa misma página. Entonces, las microinteracciones nos ayudan a eso, a hacer interacciones dentro o pequeñas interacciones dentro de la página, sin recargar otra página o ir a otra sección, etcétera. Por ejemplo, Pinterest. Tenemos acá un ejemplo. Ya no es necesario cargar otra página para poder escogerlo acá, en este caso, favorito, ¿cierto? Esta fotografía o poder pinear esta fotografía. Lo hacemos ahí, automáticamente, sin cargar y sin demorarnos tanto en la acción. También pequeñas acciones que pasan dentro de una página o de un área dentro de la página. Microinteracciones. Las microinteracciones obviamente pasan en texto, pero también pasan en otros dispositivos. En iWatch podemos ver, es uno de los reyes de las microinteracciones con las pantallas, todo lo que son las pantallas táctiles, ¿cierto? iPhone, tablets, Android, lo que sea. Son los reyes de las microinteracciones. Y responsive. Ya creo que es como majadero responsive, pero hay que repetirlo una y otra vez. Y es porque de verdad los móviles llegaron para quedarse. Es una frase súper antigua, pero fuera de broma, hay que reforzarla día a día, y es porque ya es una realidad que uno navega más en móviles que en texto, y ya como cliente, ¿cierto? Como el dueño del sitio web, tenemos que pensar ya en móviles primero, ¿cierto? En diseñar para móviles y luego adaptarlo a desktop o a otras plataformas. Porque en móviles es donde pasa, donde interactúa más el usuario. Obviamente, si analizamos el usuario, podemos quizás entender que el usuario, para ciertos tipos de diseño, para cierto tipo de aplicaciones o sitios web, el usuario es más desktop que de mobile, etcétera, pero las tendencias van para allá. Mobile first. Siempre, siempre pensar en mobile primero. Y hablando de mobile, las aplicaciones que son, bueno, antes de decirles eso, contarles que la tendencia va en hacer más aplicaciones web y menos aplicaciones nativas, ¿ya? Porque las aplicaciones nativas hay que descargarlas, ¿cierto? Ya descargar una aplicación ya es un tema, ¿cierto? Porque me ocupa espacio, porque no quiero, porque me demoro más, ¿verdad? Y la tendencia es hacer aplicaciones web que parezcan nativas, o sea, que sea un responsive o una aplicación web hecha especialmente para mobile,
En teléfono va a resultar mucho mejor hacerlo así que una aplicación nativa. Obviamente tiene que funcionar perfectamente y que parezca una aplicación nativa, que todo funcione perfecto, que se vea perfecto, que todas las acciones las pueda hacer correctamente, sin esfuerzo, y va a tener el potencial de los usuarios que están navegando más en mobile que en desktop. Minimalismo. El minimalismo no se refiere tan solo a la interfaz en sí, sino que también es el cuidado que debemos tener al desplegar la información dentro del sitio o de la aplicación del producto. Y básicamente no recargar de información, de contenido, de gráfico, sino que solamente centrémonos en mostrar lo esencial al usuario. Por ejemplo, en este caso es una interfaz minimal donde la interfaz debe pasar desapercibida. Es como lo que pasa con el equipo de música que les mostré de Dieter Rams, de Braun, donde la interfaz pasa desapercibida y lo importante es el contenido, es pues, las acciones. En el caso del equipo, subir el volumen, cambiar de modo, no sé. En este caso es ver las fotografías, ver las noticias, centrarse en el contenido. Y también, como les dije, desplegar lo justo y necesario. No tenemos que recargar de adornos, de información, de contenido adicional, sino que el usuario lo que está buscando es X cosa muy puntual, muy específico. Mostrémosle y démosle lo que él quiere. Siguiendo con el minimalismo a la mano, el flat design, que es y que todos finalmente ya conocemos lo que es el flat design, ¿cierto? Ya un par de años que viene como tendencia. Y es básicamente diseñar elementos gráficos y colores planos, ¿verdad? Flat, de plano. Y evitar los adornos en exceso, ¿cierto? Las sombras, texturas, salvo que sea necesario. O sea, no tampoco es una ley tan. Tampoco es una ley. Y lo que viene es finalmente es dar el énfasis en priorizar la buena visualización de los contenidos. Por ejemplo, bueno, acá se mostraba, lo voy a mover manualmente. Un ejemplo de flat design, ¿verdad? Ahora lo que como flat design ya viene hace un par de años, la tendencia de ahora es evolucionar el flat design, ¿cierto? Agregarle un poco de sombras planas, agregar animación, las que vimos antes, ¿cierto? Que no sea plano, ni fome, ni estático, sino que sea plano, pero con movimiento. Un ejemplo. La evolución del flat. Animaciones, ¿cierto? Y no animaciones por adorno, sino que animaciones que sirven para la navegación y la lectura de contenido. Y evolucionando también el flat design, está el material design. El material design, como ya algunos conocen, es una guía de diseño creada por Google. Originalmente fue creada para Android, ¿cierto? Y que en ciertas reglas, define ciertas reglas al momento de crear una interfaz. Fue creado inicialmente para Android, pero evolucionó también para desktop
y ya tienen un manual, ¿cierto? Librerías abiertas para el usuario y para los diseñadores, para que usen estas guías y se concentren básicamente en el contenido. Acá nosotros tenemos la suerte de tener a Verónica Treynor, una de las expertas en Flight Design, así que yo no me meto en este tema, ella es la que sabe, es la experta. Voy a mostrar algunos ejemplos, cómo evolucionó desde Android, ¿cierto? Flat Design a desktop. Hay una guía completísima que Google tiene puesto en internet, donde explica paso a paso cómo crear, cómo usarla, ejemplos, recursos, etc. Una de las grandes, y hablando un poco, retomando el tema de la evolución del flat design, uno de los grandes innovaciones que hizo estas guías, este material design, fue crear capas de profundidad de contenido, que ellos lo explican muy bien en sus manuales, donde cada vez que uno abre un contenido es una capa que se sobrepone al que estaba anterior y así. Y todo tiene una regla de cómo mostrarse, las sombras, etcétera. O sea, es muy, 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 muy completa y ya muchos la están usando como base para crear y diseñar los sitios. Y básicamente también las aplicaciones. Otra tendencia es que es crear un sitio, una aplicación con una experiencia personalizada. Experiencia personalizada y original. Siempre es mejor porque al usuario le encanta que le cuenten historia y ese recurso nos sirve a nosotros para mantener la atención sobre lo que queremos mostrar. Ejemplo, cómo mostrar un producto y contar una historia también al mismo tiempo. Lo vamos enganchando al usuario con la historia, ¿cierto? Le contamos, ponemos al usuario en el lugar, ¿cierto? Le decimos, mira, tú, en este caso es un dispositivo de monitoreo, creo, de ejercicio, y te dice, mira, tú empiezas el día, no sé, monitoreándote, te monitoreas, por ejemplo, el sueño, en este caso, no sé si será así. Y en el día te va recogiendo datos, etcétera. Súper visual y súper enganchador también. Originalidad. ¿Cómo podemos mostrar originalmente algunos contenidos? También, mediante la animación, mediante storytelling, mediante fotografías, videos, ¿cierto? Eso va enriqueciendo la experiencia y la visualización de los contenidos. Este es un ejemplo de cómo podemos navegar, ¿cierto? Este sitio. ¿Y qué desafíos vienen ahora? Quizás no este año, pero comienza este año y quizás entre años más vamos a estar hablando de la evolución de esas tendencias, o quizás vamos a estar hablando de la muerte de esas tendencias. Este año se viene la realidad aumentada. Ya son, por lo menos lo que conozco yo, son tres grandes empresas que están enfocadas en la realidad aumentada este año y que van a sacar sus dispositivos, cada uno por separado. El HoloLens de Microsoft, Oculus Rift y PlayStation también va a sacar su dispositivo. Y claro, ahí nos da para pensar que cómo va a evolucionar la interfaz. Ya no va a ser una interfaz plana, va a ser una interfaz de profundidad, de capas, en tercera dimensión, ¿verdad? Ya no va a ser algo plano, ¿verdad? Las interacciones, cómo van a ser, las animaciones,
cómo se ha integrado con los diferentes sistemas, ¿cierto? Plataformas. Eso es un gran desafío y que ya viene fuerte este año. O sea, está en pañales, recién va a nacer este año. Veremos cómo evoluciona y yo creo que el próximo año, el 2017, vamos a tener ya algunos avances. Quizás no avanzar y muere o evoluciona. Ahí lo vamos a ver. Y conclusiones es que seguimos, como les dije, por el mismo camino de hace un par de años, pero vamos ya perfeccionando esas tendencias, agregando ciertos elementos que antes no estaban. Por ejemplo, con lo que vimos en Flat Design, agregamos animaciones, llegó el de Google, Material Design, ¿cierto? Donde también es una evolución del Flat. Y así vamos evolucionando ya las mismas tendencias y al final aportando a la experiencia de usuario. Y claro, ahora, como les decía hace un rato, tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías, conexiones más rápidas, mejores dispositivos, ¿verdad? Dispositivos de escritorio y móviles. Que antes no podíamos hacer, antes no podíamos enriquecer una experiencia con un video o con una interacción tan compleja porque el dispositivo no lo permitía o porque las conexiones eran muy lentas. Ahora ya lo podemos hacer, ¿cierto? Pero siempre, siempre apuntando al foco principal, que es del contenido. Finalmente, el contenido es lo más importante, es el por qué estamos haciendo una interfaz, es el por qué estamos diseñando una aplicación, ¿verdad? Que la interfaz no sea lo principal, no sea el producto principal, sino que es la acción o el contenido que está dentro de ella. Espero que haya quedado claro. Perdón por los primeros 30 minutos, creo que fue, sin pantalla, pero cualquier cosa. Ustedes me escriben y yo les contesto preguntas o cualquier duda, acotación, lo que quieran, me escriben y yo les contesto feliz, ¿ya? Así que muchísimas gracias por participar. Espero que les haya servido y cualquier duda no duden en escribirme. Muy buenas tardes a todos.